He llegado un poquito muerto, la verdad. No logro recordar dónde todo se torció. Creo que fue cuando conocí a Matías. Era mi primer año de universidad y todo era nuevo para mí. Nunca me había salido del camino. Hice todo lo que tenía que hacer para no olvidar a mis padres. Este chico era maravilloso. Me daba regalos, me decía todo el rato que lo quería. La persona de su familia, su madre, una mujer maravillosa, y su hermano. Una niña muy inocente, de como unos 10 años, también muy increíble. El mejor día que pasé con él fue cuando fui a la playa. Pero parece ser que desde ese día todo fue mal. Las palabras bonitas se convirtieron en constante control. Y lanzados con odio y desprecio. Su madre lo sabía perfectamente y no hacía nada al respecto. Mis amigas estaban preocupadas por mí, pero ¿qué podían hacer? Yo ya estaba atrapada en este tormento, hasta que un día ocurrió nada. De verdad que yo no quería hacer todo esto, no sé cómo todo se tornó de una manera tan horrible. Estaba arreglando un mueble, pues últimamente me había dado todo el bricolaje, ya que no podía ver a mis amigas. Y no sé cómo pasó. Pero ¿sabes quién se iba a estar aquí dentro de nada? Las chicas. Y ¿sabes quién tiene el cadáver de su novio? El cual a sus amigas no es que les caiga muy bien en su alfombra. ¿Tú? Thank you.
serías ni la primera ni la última en matar a su pareja y decir que la maltrataba. Además, tú sabes que su madre tiene muy buenos abogados. Y rápidamente convertirían todo esto en un asesinato y en uno muy bien premeditado. Tú estás perdida si la policía entra en esto. ¿Y qué propone? Cogemos el cadáver de las tres, lo bajamos por la escalera, lo llevamos al coche y vamos al lado de la universidad. Y si alguien pregunta es que estábamos bebiendo vino y se nos cayó. Y ahora vamos a la lavandería a lavarlo. Pues sí, qué gran idea. Completamente perdida. Mira, tranquila, escucha. Ahora, diciéndolo en voz alta y mirando el resto de opciones, creo que esto será mejor, ¿sí? Vamos, Ada, ayúdame y deja de mirar. Y tú, tápate. Bueno,
problema solucionado, asesinado y tirado al lago de un pueblucho de España. La verdad es que no esperaba que mi muerte fuera una cosa tan macabra. Esperaba que la vejez y la amargura me mataran poco a poco. Tal vez ¡tú no te vas a callar! Estoy harta de esta continua tortura. Era peor que cuando estaba vivo. Tenía que haber clavado yo ese tornillo. Bueno, tú tranquila, Olivia. Dentro de poco viviremos los dos juntitos en una celda de aislamiento. Hasta el fin de nuestros días. Desaparecido un hombre de su clase, aunque me escuchó que no tenía una relación estable con su mujer, tenía buen trabajo y iba a comer una vez al mes con su madre. Dios mío, esto grita asesinato. Si usted lo dice, señor, pero antes de acusar a alguien deberemos investigar más. Ya sabe por qué el teniente me puso como su ayudante. Solo falta la madre y su novia para preguntar. No sea muy duro, por favor. Sí, lo que tú digas. Mi vieja amiga la muerte. Espero que me visite pronto. Ella me ayudará a salir de esta tesitura.
por favor. Chicas, ¿ustedes quieren tomar algo? No, estamos bien así, gracias. Sí. Cuéntame, ¿por qué no me has citado? ¿Sigues pensando en...? No, no he podido dormir. Hoy me han citado para declarar y no estoy preparada. Mira, tú tranquila, solo haz lo que hemos ensayado. Eso, tú solo di que el día en que Matías desapareció, tú no estabas por casa, no lo tuviste en cuenta. Pues él a veces suele llegar tarde y borracho. Tampoco lo buscaste, pues. No es una persona que te gusta tener cerca cuando hace eso de beber hasta las tantas. Y que también suele desaparecer por días sin avisar. Pero siempre que llega el viernes, aparece para llamar a su madre. Esto no lo hizo, pero suponía... que tal vez llamaría desde otra cabina. Así que tú solo te empezaste a preocupar cuando su madre te llamó. Tú le dijiste que no sabías nada de él desde hace semanas. Tampoco le diste importancia porque pensaste que te meterías en un lío. Y ellos preguntarán, ¿pero qué clase de lío? Pero ahí tú dirás... No quisiera manchar su nombre en el caso de que hubiera muerto. Pero Matías no era una buena persona. Siempre que podía, me ponía una mano encima. Y ahí... es cuando la policía se apiadará de ti y te dejará libre como la mujer que gracias a los caminos del Señor se libró de su pareja que la maltrataba. Oh, chicas, estoy sin... ¿Cómo podéis hablar de esto tan tranquilamente? Solo intentamos ayudarte. Tú tranquila. Mientras estemos aquí, no te va a pasar nada. Pobre de mi madre. ¿No has pensado aún en lo mal que me puede estar pasando? No me lo estaba pasando mal, que yo no me importaba. Por favor, Olivia. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Una situación complicada que viviste durante algunos años. ¿Lo comparas con una madre que ha perdido a su hijo? Por favor. Ojalá volviera aquella Olivia, tan buena, tan sensible, que solo veía lo bueno de la gente. Tú me convertiste en lo que soy y ahora eso te molesta. No intentes atribuirme méritos que no merezco. Lo que yo soy, lo soy por nacimiento. Pero lo que tú eres, lo eres por ti mismo. Ahora vamos a ver de qué estás hecho. ¡Dios mío! ¡Olivia! Si me llama o si algo de él, solo usted lo que merece saber, ¿vale? Gracias, Olivia. Que Dios te bendiga. Su novio. Bueno, el día transcurrió normal. Me levanté a las 7 y a las 8 me fui a la universidad. Él suele venir sobre las 4, pero yo ese día no apareció. ¿Y usted al día siguiente no se preguntó por qué no había vuelto a casa? Bueno, a veces hace eso, beber hasta las tantas y no volver en unos días, pero siempre vuelve el viernes para llamar a su madre. Este no lo hizo. Y luego no le tomó importancia. Mira, Matías era una buena persona. Siempre me ponía una mano encima o me ridiculizaba. La verdad es que no le tomé importancia. Bueno, no quería ser señorita. Mira, en el caso de que lo encontramos, podrá poner una orden de alejamiento cuando quiera. Vale, vamos. Hemos terminado, muchas gracias. Pues... vaya, bien. Felicidades, ¿eh? Has interpretado el papel de tu vida.
¡Tenía razón! ¿Qué? ¿Por qué me vienes con esta hora? Señor, es que hay algo en ella que no me convence. ¿Cómo que sonaba? Si te estoy dando la razón, ¿qué más quieres, chico? De verdad, no quiero importunar o sonar soberbio, pero hay que investigar más ese caso, chico. El señor no son parte. Dan, tenía razón. No le des más vuelta. No tenemos que investigar más. Por eso mismo, déjeme investigar más a la señorita Libre. Pensé que el teniente te había puesto conmigo porque eras un chico coherente e ibas a apaciguar mi conducta impulsiva y no al revés. No seré yo el que te lo impida, pero tampoco seré yo el que responda si la cosa sale mal. Gracias, seré cuidadoso. Solo pasaron partes de cantos, pero siento que ya está todo regado. La vida me sonríe y yo le devuelvo la sonrisa. Qué agradable sentimiento recorre mi cuerpo. Antes me sentía como si sigo, te permito, como si fuera todo un vago, como si la vida me quisiera hacer daño. Pero no más, pues ahora todo lo que tenga será fortuito. Bien.
Lo que luego fuimos a tu casa y no había nadie. Ahora imagino que era porque estaba buscando a Matías. Olivia, ¿estás bien? ¿Estás exhausta? Casi como si hubieras matado a alguien. Sí, estoy bien. Mejor me voy a casa. Gracias. Vale, si necesitas algo, llámanos, porfa. Imaginan ocultar un cadáver y preparar la cámara perfecta y ahora dicen que está desaparecida. Cuántos ser humanos desarmados que no tienen ningún atisbo de humanidad. Exclusivamente porque es feliz. Lleva meses detrás de esto. ¿Sabes qué? Mañana los federales se van a llevar el caso porque ven que nos queda demasiado grande. Chicos, yo lo dejaría ya. Pregúntenos hasta mañana. Gracias. No soy repentino. Soy mala.
error. Cometí un error. Persona equivocada, tal vez el momento, pero no. No merezco esta tortura. Algún día no me acordaré de nada. Que tú estabas aquí. Que de alguna forma acabé con tu miserable y patética vida. Pero. El infierno ha abierto la tierra. No me queda de otro que morir. Sirve. Lore. Muerte. ¿Verdad? Merezco toda esta tortura. Por favor, ayúdame. Nadie me pulgar hacia arriba sin desear mi muerte. ¿Qué tal va a ser? Probablemente moriré a Matías. Con él ahora todo. Yo, cada río hacia abajo, creí que aún tengo redención, sí. Como bárbaras flores muertas que soy, y que debo seguir sufriendo. Decirme, ayudarme. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Hacerte daño. Llamaré al detective. Así que quédate muy quieta. No tienes derecho a guardar silencio. Señor, el cadáver lo están sacando ahora del agua. Bien hecho, muchachos. La verdad es que no la vendrán. Bueno, después de mi confesión, pues, ya sabía dónde iba a acabar. À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les avions.
Gracias.